Listo, ya está. Muy bien, ya terminé mi arbolito. Oh, pero creo que se me olvidaron los adornos. Voy a por ellos. ¿Cómo está?
Pero es que Adriana, espera. Vamos, vamos. Pero Adriana, tú no has desayunado. No importa. Te lo juro. ¿Pero de qué hablas? Que estaba aquí, que lo que ayer lo has robado. Eso es un cuento tuyo, vamos a desayunar. ¿Y entonces quién se lo llevó? No lo sé. No, mamá, que hay huellas. Te lo dije. Sí, alguien se llevó el arbolito. Adri, tenemos que tener mucho cuidado. Al parecer alguien entró en la casa. No sé, puede estar en cualquier parte. ¿Qué pasa? Parece que es el arbolito. Mira, aquí hay otro. Parece que se le fueron cayendo. Vamos, sigamos. Mira, mamá, que aquí, hasta aquí llegan las huellas. Sí, Adri, parece que se dirige al sótano. ¡Ah! Tengo una idea. ¿Cuál? Sí, Adri, esto tenemos que grabarlo. Necesitamos pruebas para cuando venga la policía. Sí, hay un ladrón en nuestra casa. Necesitamos bajar con mucha cautela. Sí. Ok, cuidado, cuidado, puede estar en cualquier parte. Vamos, ya te oscuro. Tengo miedo. Ay, ¿qué pasa? ¿Está aquí? ¿Qué es eso? Viene desde arriba. ¿Y si Grisel está en peligro? Hay que ir a rescatarlo. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Adri, vamos! ¡Cristian! 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 ¿Dónde está? ¡Adri! ¿Qué hace este pan aquí? ¡Cristian! Estará por aquí, a él le encanta el arbolito. ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Nada! ¡No está por aquí! ¡Cristian! ¿Dónde está? ¿Se lo llevó? Porque sí, hay que ir a buscarlo. ¡Vamos! ¡Cristian! 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 ¡Hola, bebé! Escuchen, silencio. Hay un malvado en la casa y se ha llevado el arbolito de Tata. Tenemos que estar unidos para poder encontrar al ladrón y poder rescatar... ¡Ah! ¡Oigan! ¡Llévala! ¡Es un adorno! ¡Eso viene de arriba! ¡Quietos! ¡Es una pista! ¡Cuidado! ¡Vamos, Cristian! ¡Eso es! ¡Miren! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¡Son pistas! ¡Y nos dirigen para allá! ¡Miren! ¡Está oscuro! ¡A mí me da miedo pasar para allá! ¡No! Yo no soy capaz de pasar. No, sí. No, tú primero. No, Cristian. Ok, primero. Vamos a encender la luz. Ok, vamos. Oh. Cristian, espéranos aquí. Tú y yo vamos a entrar a la habitación. ¿Puede estar ahí? Bueno, ¿será? Pero no sé. Aquí es una habitación. ¿Eh? ¿Cristian? ¿Cristian? ¿Dónde? ¿Pero dónde está Cristian? ¿En tu habitación? ¿No? ¡Adri! ¿Dónde está Cristian? No lo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Mamá! ¡Tenemos que encontrar a mi hermanito! Sí, Adri, pero es que no sé dónde puede estar. Mami, mira un camino. Pero ¿sí es una trampa? Sí, puede ser, Adri, pero es que tenemos que encontrar a Cristian y al arbolito de Navidad. Sí, vale, okay. Vamos. ¡Vamos! Hay que ir con mucho cuidado. Vamos a encender la luz por si acaso. Puede ser una trampa. Ok. Por favor, sí, esta vez sí podemos lograrlo. Ok, vamos. Vamos por aquí. ¡Mira! ¿Qué hace esa puerta abierta, Adri? ¿Crees que se haya ido por aquí? ¿Cómo puede ser? Se tuviera que haber muerto. Pero es que, no sé, tal vez tiene alguna. Tenemos que ir al patio. ¡Vamos! Puede ser muy peligroso. Espera, ¿sientes ese sonido? ¡Está! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está mamá? Quiero que lleven a estar en el patio. Tienen que estar en peligro. Vamos, vamos. Chicos, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el malvado.
Creo que él se ha llevado a mamá y a Cristian. Bueno, lo voy a seguir. Esa es la única idea que tengo. Sí, sí, tengo que hacerla sí o sí. ¡Ay! ¡Chico, silencio! ¡Se fue para allá! ¡Abby! ¡Abby! Muy bien, es mi cuarto. ¡Sí! ¡Abby! Necesito hacer una trampa para atrapar al malvado. Ojalá que funcione. Vale, vamos. Hijo, miren, la trampa ya está lista. Vale, ahora solo tú ves. ¡Suéltame! ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿A dónde me llevas? ¡Suéltame! Ya verás, malvado, ya no serás un problema para nosotros. ¡No te atrevas! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No te atrevas! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Mamá, tranquila, que el malvado ya no está en la casa y no va a volver por un gran tiempo. ¡Qué bueno! Y ahora estamos libres. Vale. Ok. ¿Por qué no nos vamos a la sala a ver? Ok, vamos.